Bueno, entonces aquí me presento. Mi nombre es José Andrés Duque. Soy el esposo de Ana María Gómez. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos, una niña de 12 años, Sara Sofía, un caballerito de 11, Juan José, otro caballerito de 9 años que se llama Matías. Bueno, voy a seguir compartiéndoles y nuestro último caballerito que se llama Benjamín, tiene 7 años. Esta historia, pues, de esta experiencia que nos regala el Señor, de esta oportunidad, empezó el 13 de julio. Mi esposita cumple años el 16 de julio. Para esa fecha nuestros hijos estaban en vacaciones, entonces decidimos como irnos de paseo y aprovechar para celebrar el cumpleaños de mi esposita. Estábamos muy emocionaditos, pues, porque, bueno, los niños disfrutan mucho los viajes y disfrutamos mucho compartir en familia, la verdad. Nos gusta mucho estar los 6 juntos. Ese día, particularmente el 13 de julio, que salíamos de viaje, mi esposita se levanta y me dice que tenía un poquito de dolor de cabeza. Mi esposita toma medicamentos para la epilepsia. Ella, después del tercer embarazo, en ese posparto, tuvo algunas crisis de epilepsia y después de eso, pues, empezó a tomarse medicamentos para controlarlo. ¿Se escucha bien? Qué pena. Sí, por ahí dicen que sí. Ok, entonces voy a continuar. Ese día se levantó mi esposita, me manifestó que tenía dolorcito de cabeza y normalmente a mi esposa a veces le dan dolores de cabeza. Puede ser por el medicamento que consume o bueno, es con frecuencia que le dan. Entonces pensé que era algo normal, sin embargo me manifestó que sentía como dolorcito en los músculos y eso sí me llamó la atención, porque normalmente después de un episodio de epilepsia, digamos que el cuerpo queda tan, no sé si el término sea este excitado, que los músculos, pues mi esposa queda muy cansadita y los músculos también se como que se tensionan. Pensé que de pronto no hubiese tenido una convulsión dormidita, pero la verdad nunca me ha tocado y esa noche tampoco, pues, percibí eso. Sin embargo, nos fuimos, pues, nos levantamos, organizamos los niños, cogimos las maletas y en el camino al aeropuerto paramos a desayunar. Y mi esposita me dice: amor, me duele mucho la cabeza, pídeme por favor un analgésico. Entonces le compré un analgésico para el malestarcito, se lo tomó y se sintió bien. Sin embargo, yendo al aeropuerto, paré en una farmacia y compré otros, pues, como otros analgésicos para tener, porque, pues, de pronto si le da otro dolor de cabeza, ¿cierto? Ya mi esposa se sintió bien, nos fuimos para el aeropuerto, estuvimos caminando con los niños mientras abordábamos el vuelo. Mi esposa estuvo súper bien, gracias a Dios. Más o menos tipo 2 de la tarde llegamos al hotel donde íbamos a estar. Llegamos todos esperando a que nos entregaran la habitación. Caminamos un poquito por el hotel y bueno, estábamos muy contentos. La verdad, estábamos contentos por el lugar, un lugar muy bonito y mis hijos estaban felices. Pues estábamos muy contentos de poder estar compartiendo en familia. Ese día estuvimos con los niños, caminamos por el hotel, fuimos al parque que queda al ladito. La noche los chicos estuvieron en piscina, mi esposita nos acompañó, ella no se metió a piscina, pero estuvo acompañándonos y estaba bien. Al día siguiente, mi esposita se levanta nuevamente con malestarcito, con dolor de cabeza. Entonces llamamos como a la enfermería del hotel, bajaron a revisarle los signos vitales a mi esposa, estaban bien. Y le aplicaron una inyección como para el malestar. Después de eso se sintió bien, nos fuimos para el parque, caminamos un rato, pasamos muy rico ese día. Y bueno, todo estaba normal. Pensábamos que era un dolorcito de cabeza normal. Sin embargo, al tercer día, eso era sábado, mi esposita se levanta y me dice: amor, tengo demasiado dolor de cabeza, mucha sudoración, se me salivaba demasiado. Y me manifestaba que sentía un olor maluco cuando le pasaba el dolor de cabeza. Entonces,
Eso ya me preocupó, no me pareció normal, y me estresé un poquito, sin embargo, pues no le dije nada para angustiarla ni a los niños, sino que traté, nosotros nos habíamos ido pues en avión, traté de buscar la forma de devolvernos antes, como regresar antes, como para llevar a mi esposa al doctor para que la revise, pues a ver qué, pero fue muy difícil. No habían como muchas frecuencias de vuelo y como éramos seis, era muy difícil pues como adelantar el vuelo, nos tocó esperar a que se cumpliera como el itinerario. Al cuarto día, eran 4 días que íbamos a estar por fuera, el cuarto día, ese fue un domingo, 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Ese día estaba yo muy estresado, porque mi esposita el sábado lo pasó todo el día con muchísimo malestar. Obviamente en la enfermería le aplicaban medicamentos, pero pues el malestar no se iba. Con muchísimo sueño y bueno, estresado yo ya pues con esa situación, la verdad no pudimos disfrutar mucho. El domingo teníamos que esperar como que se cumpliera todo el itinerario para poder pues abordar en el vuelo, que nos recogieran. Ese día recuerdo que yo tenía mi escapulario. En el colegio de mis hijos, cada año a los niños les hacen como un evento muy lindo. Cada año tienen un evento especial y en un año les entregan el evangelio, en otro año les hacen la imposición del escapulario, en otro año les hacen la primera confesión. Nuestros hijos estudian pues en colegios del Opus Dei. Y recuerdo mucho cuando el padre, en el momento de hacer la imposición del escapulario a mis hijos, nos contaba como las promesas de la Virgen. Recordé ese momento y consciente de la situación de mi esposita que no estaba normal y por su antecedente de epilepsia, me preocupé un poquito. Yo me quité mi escapulario y se lo puse y pensé, madrecita, tú dijiste que el que portara este escapulario no iba a como a irse sin estar en gracia de Dios o no le iba a pasar nada pues sin estar en los recursos, pensé eso yo. Se lo puse, internamente lloraba por mi esposita. Ella el domingo estuvo sin dolor porque me decía que no le dolía, pero mi esposita estaba como mareadita, como cuando uno está que no como que no se halla bien, entonces se iba para los laditos. Recuerdo que ese domingo fue un poquito larguito. Siempre de la mano de mi esposa, caminaba despacio, yo de la mano de ella. Los niños pues decían, papi, pero si vinimos a pasear, ¿por qué no podemos salir? Yo, hijos, la mamá está maluquita, no podemos, hay que estar pendientes desde la mamá. Entonces cuando íbamos en la mañana a desayunar, despaciecito de la mano de mi esposa, luego volver a la habitación despacio, quedarnos todo el tiempo. Yo recuerdo que oraba internamente, le pedía al Señor que me diera la gracia de llegar a la clínica con mi esposa, porque lo que tenía no era normal. Entonces se fue cumpliendo como todo el tiempo. Mi esposita, el mayor tiempo estuvo en la habitación durmiendo. Ya cuando llegó el momento de hacer el check-out, la persona que nos iba a recoger se demoró. Me preocupé demasiado porque yo dije, pues pucha, ahora verá que vamos a perder el vuelo. Sin embargo, íbamos con muy buen tiempo, pero me preocupó porque me dijo que había una novedad en la vía, que había un accidente y que había un fallecido. Entonces, que hasta que no levantaran el cuerpo no había tráfico, ¿cierto? Me preocupó un poquito, sin embargo, no le dije nada ni a mi esposa ni a mis hijos, aunque ellos sí me decían, papi, ¿por qué están tan demorados? Papi, ¿por qué no nos recogen? Entonces, bueno, yo solo pensaba, bueno, la obra de Dios es perfecta y bueno, encomendémonos en la misericordia de Dios. Ya llegó la persona que nos recogía, gracias a Dios no tuvimos como un tráfico pesado o novedades, no, llegamos súper bien al aeropuerto. Tuvimos tiempo pues como de llegar. Cuando llegamos al aeropuerto noté algo muy extraño y es que le dije a mi esposa, amor, ya llegamos, bájate pues que vamos para la casa. Y ella me decía, sí, pero se quedaba sentadita en el carro y yo, mi amor, pero ya llegamos, bájate pues. Y me decía, sí. Entonces todo tenía que ser como de la manito, acompañándola. Me estresé mucho, sin embargo yo trataba de estar tranquilo para que mis hijos no se estresaran. Cuando mi esposito iba al baño le decía a mi hija, hija, con tu mamá hasta el baño, no la puedes soltar, tienes que estar con ella todo el tiempo. Ya hicimos pues como llegamos, nos organizamos, había tiempito con mientras abordábamos el avión y
Fuimos a comer, tuvimos tiempo de comer y alcancé a llamar a la señorita que nos colabora en la casa para que pudiera estar cuando nosotros llegáramos para yo poderme seguir derecho para la clínica con mi esposa. A mi esposa físicamente se le notaba que no estaba bien y la gente me miraba como raro y obviamente iba como conmigo con mis hijos, pues obviamente me decían a la mamá mamá, a mí me decían papá, entonces bueno, eso como que, bueno, algo tendrá la señora, pero están en familia, ¿cierto? Sin embargo, cuando fuimos a abordar el vuelo, yo entré de la mano de mi esposa despacio y un operador del vuelo me dijo, ¿su esposa se encuentra bien? Y yo le dije, no, está un poquito mareada. Nos dejó ubicarnos en los puestos, esperaron a que todo el vuelo pues lo abordaran todas las personas y ya después se me acerca el señor y me dice, la señora no puede viajar así, por seguridad del vuelo no puede viajar. Entonces tenemos que hacerla revisar por el doctor. Me estresé mucho porque estaba con mis cuatro hijos y yo le dije, está bien, no hay problema, pero entonces me voy con mis hijos también. Y me dijo el señor, no, tranquilo que ellos vienen hasta acá. En efecto, llegaron hasta el avión, perdón, le tomaron los signos vitales a mi esposa y todo estaba bien. Entonces me preguntaron que qué pasaba, les expliqué que mi esposita pues tomaba medicamentos para la convulsión, que tenía un dolor de cabeza que pues que no era normal y que el doctor que la trataba la estaba esperando para revisarla. Me preguntaron que si nosotros vivíamos en Medellín o que si íbamos de paseo y les expliqué pues que nosotros antes estábamos de paseo y nos regresábamos para la casa. El señor pues dijo que no había problema, sin embargo el operador del vuelo dijo que así no podíamos viajar, que tenía que ser firmado que por la seguridad del vuelo y por el protocolo. Ya se fueron hacia adelante del avión, no sé qué hicieron, al final gracias a Dios pudimos viajar, viajábamos de Pereira a Medellín. La ventaja es que el vuelo es corto, ¿sí? Más se demora uno en despegar que empezar a descender como para aterrizar, es muy cortico el vuelo. Recuerdo que ese día, el 16 de julio, era el último día de la revista aérea en el aeropuerto, en el José María Córdoba, y eso cuando hay revista aérea, el tráfico es imposible y se colapsan absolutamente todas las vías. Después de todo este voltaje fue que yo empecé a analizar y dije, bueno, el señor es maravilloso que hizo su obra perfecta. Nosotros llegamos, nos recogieron, fuimos hasta el parqueadero, recogimos el carro. Gracias a Dios no tuvimos mucho tráfico, llegamos a la casa y teníamos una sorpresita para la mamá, para mi esposa, porque estaba de cumpleaños, sin embargo, mi esposita no estaba como ella estaba como desorientadita. Tenía una ropita muy fresca porque veníamos como de un clima cálido, entonces la cambié, le puse una sudaderita, un busito, le cantamos el cumpleaños con mis hijos, ya la niña que nos colabora se quedó con los niños y yo ya me fui para la clínica. En el trayecto de la casa a la clínica, nosotros vivimos cerquita. Pues nosotros vivimos en Laureles, la clínica. El Pablo Tobón es por toda la 80, o sea que el trayecto no es muy largo, son máximo 15 minutos. En ese trayecto empecé a hablar con mi esposa y a preguntarle cosas y noté que habían muchas cosas que no recordaba y empezó a preocuparme de eso. O sea, ya había cosas que no recordaba, no sabía dónde había estado, no supo dónde estuvo todo el día. Ya llegamos a urgencias y estaba repleto. Ese día estaba súper lleno las urgencias, estaban tan llenas que algunas personas decidieron irse porque estaba demorada la atención. Yo hasta pensé en hacerlo, pero dije, bueno, ¿yo de aquí para dónde me voy? No, aquí me toca esperar a que atiendan a mi esposa, esperamos pues, mi esposita se seguía sintiendo muy mal. Sin embargo, ya le hicieron el triaje, después del triaje ya, gracias a Dios, nos ingresaron a las urgencias. Después de 2 horas que ingresamos a urgencias, a mi esposa se le olvidó absolutamente todo. O sea, ya no sabía dónde estaba, no sabía quién era yo, no sabía que tenía hijos, estaba. O sea, no se acordaba absolutamente de nada. Y para mí ese momento fue angustiante. Fue difícil que mi esposa no se recordara de mí. Recuerdo que ese momento fue un momento muy duro. Y yo empecé a llorar y yo pensaba, Dios mío, ¿qué le está pasando a mi esposa? Que esto no sea nada grave. Solo pensaba eso. Estuve todo el tiempo con ella, toda, digamos, como toda esa madrugada. Estaba súper pendiente de ella. Obviamente, las enfermeras del. De ahí de las urgencias daban vueltecita, revisaban, le aplicaban medicamento. Y recuerdo que a las 6 de la mañana me dice, estoy salivando demasiado. Inmediatamente le da una convulsión, pero es una convulsión muy leve, no es una convulsión como las que anteriormente le había dado, que yo pues normalmente estaba al lado de ella y me ha tocado. Fue una convulsión muy leve
Llegó la doctora que estaba de turno, me preguntó pues qué había pasado, le expliqué, y le aplicaron como, creo que fue más medicamento para la convulsión, de pronto un poquito más de dosis. Y en ese momento recordé que mi esposa desde el viernes hasta el domingo estuvo salivando demasiado en el hotel y nunca convulsionó. Y eso me llamó poderosamente la atención y yo dije, gracias Dios mío, por darme ese regalo de que mi esposita estuviera aquí en los recursos en una crisis de esas, porque pues yo lejos con mis cuatro hijos y ya con una crisis con mi esposa, ya la situación es supremísimamente complicadita. Gracias a Dios estábamos en los recursos, de ahí nos pasaron cuidados especiales y el neurólogo que estaba en ese momento ya me preguntó qué pasaba con mi esposa, cuáles eran sus antecedentes y bueno, le conté absolutamente todo, le mandó unos exámenes de sangre y entre esos le mandó una punción lumbar para ver que de pronto, no, bueno, descartar una meningitis o una meningoencefalitis, ¿cierto? En ese momento nos pasan entonces para la habitación de la UCE. Yo siempre al ladito de mi esposa, recuerdo que estaba un poquito agotado porque, claro, veníamos desde el vuelo, yo no había dormido esa noche de domingo a lunes, casi que todo el tiempo en vela, ya el otro día pendiente. Yo no quería decirle nada pues como a la familia de mi esposa ni a mis hermanos porque pensé que era algo pasajero. Sin embargo, mi cuñadita, la hermanita menor de mi esposa, siempre estuvo súper pendiente y me decía, Andrés, ¿cómo sigue Anita? ¿Dónde están? O, en fin, súper pendiente Sarita. Yo no les había querido decir nada, sin embargo, pues ya el otro día, ya sí, mi cuñadita le dijo a los hermanitos, los papás de mi esposa en ese momento estaban de viaje por fuera del país, pues no querían decirle nada porque no sabíamos realmente qué era lo que pasaba. Esperaba que a mi esposa en máximo 2 días me la iban a dar de alta y nos íbamos a poder devolver para la casa. Ese día, recuerdo que mi cuñado fue a como a relevarme un ratico mientras yo llegaba a la casa, estaba con los niños un momento. En la noche regresé para estar, pues, como pasar la noche con mi esposa. Recuerdo que en ese momento se acordó de mí. Desde que entró a la clínica a urgencias, se había olvidado absolutamente de todo. Pero en ese momento se acordó de mí. Y yo le dije, amor, ¿usted sí sabe quién soy yo? Y me decía que sí, que era el esposo. Eso me dio tranquilidad. Sin embargo, no se acordaba de los niños, no se acordaba absolutamente de nada. Y recuerdo que en la camita del hospital, las camitas tienen como unos controles a los laditos como para subir, bajar. Recuerdo que mi esposita siempre se quedaba mirando esos controles y los tocaba y los tocaba y me llamaba la atención ese comportamiento. Esa noche dormí con ella, estuve pendiente. Al día siguiente estaba esperando como para darle el desayuno, no había llegado y mi cuñado fue nuevamente en la mañana al día siguiente para estar con ella. Yo no había alcanzado a darle el desayuno. Entonces le dije a mi cuñado que pues que no le había podido dar el desayuno. Sin embargo, mi esposa se estaba alimentando bien, comía normal y bueno, esperando a ver qué pasaba. A ese día, el 18 de julio, mi hijo menor Benjamín estaba cumpliendo 7 años. Entonces me vine para el apartamento a estar con mi caballerito un ratico, con los niños y pues por la situación de mi esposita, una primita muy especial y mis hermanos estuvieron aquí organizando el cumpleaños, pues realmente yo no tenía cabeza de organizar unas bombitas y estar con los primitos acá un ratico, muy especiales. Y al mediodía me llama otra cuñada y me dice, Andrés, Anita tuvieron que intubarla porque tuvo una convulsión demasiado fuerte y se broncoaspiró. Aparte de la de la situación neurológica, ya tenía otra situación que era que se había broncoaspirado, entonces en ese momento me angustié demasiado y recuerdo que empecé a llorar aquí en el apartamento, pero para que los niños no me vieran, me fui como a la habitación y yo solo pensaba, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Mis hijos notaron como un poquito como esa emoción mía y me preguntaron, papi, ¿qué te está pasando? Y yo no, mi amor, sino que la mamá está enfermita, entonces eso me angustia un poquito. Mis hermanitos también estaban un poquito tristes. Yo solo recuerdo que ese día me devolví inmediatamente para la clínica. Ya cuando llegué la encontré intubada. Fue una emoción demasiado fuerte. Sin embargo, miré a mi esposa a los ojos y le decía, esposita, ¿usted sí sabe quién soy yo? Y con los ojitos asentía y le cogía la mano y decía, amor, usted me ama, y me apretaba la manito. Recuerdo que ese día fue un día muy
Un día muy, a pesar de lo difícil, fue un día muy especial. Miré a mi esposa a los ojos y recuerdo que me miró con una ternura y con una inocencia que yo en la vida me había detenido a pensar eso. Y en ese momento pensé, llevo 13 años de casado con mi esposa y yo soy de los hombres que manifiesto el cariño. A mi esposa le digo que la amo y la abrazo y la molesto, pero en ese momento sentí si fue suficiente lo que hice o manifestarle el amor que sentía por ella, porque en ese momento, en esa situación tan vulnerable. Fue un momento que me cuestionó mucho, porque a veces vivía en el trabajo, en la obligación, a veces muy pendiente del celular, de mensajes de los clientes, de facturar, y a veces en esa prisa, como que detenerme a mi esposa, mirarla a los ojos y a los ojos decirle que la amaba, fue una experiencia muy linda y muy dolorosa a la vez. ¿Por qué tener que esperar a ese momento para tener que sentir esa necesidad de decirle a mi esposa que la amo? Recuerdo que en ese momento sentí la necesidad. Sentí la necesidad de compartirle esa sensación que yo tenía a mis hermanos. Entonces, en ese momento, recuerdo que cogí el celular y empecé a hacer un audio. Yo solamente. Pues yo recuerdo que en ese momento estaba con muchas emociones. Y recuerdo que en ese momento les mandé el audio a mis hermanitos y no me acuerdo muy bien todo lo que les dije. Solo les dije, no hay que esperar a que el amor de la vida se esté yendo para uno manifestarle el cariño. Por favor, hijo, en silencio. Entonces, al otro día ya, bueno, le compartí a mis hermanos, a mis sobrinos, le compartí también como a la familia de mi esposa, sentía como un poquito de pena también, sin embargo dije, no, no puedo ser egoísta y también tengo que compartirles este sentimiento que tengo. A partir de ese momento, eso fue una montaña rusa de emociones. Yo no me explicaba en qué momento mi esposa estaba ahí. Nos habíamos ido a pasear y habíamos llegado derecho a una clínica y mi esposa intubada. Eso me cuestionaba mucho. El doctor pues ya me manifestó, me dijo que la punción lumbar había salido positivo para una meningoencefalitis y que inmediatamente habían empezado el tratamiento. Habían empezado a aplicarle un tratamiento que es, bueno, no recuerdo muy bien cómo era el medicamento y había que esperar cómo iba evolucionando, pues, como ese tema de la inflamación a nivel cerebral. Yo recuerdo que todo el tiempo estaba con mi esposita, estaba con ella. La familia de mi esposa fue un apoyo increíble porque ellos siempre estuvieron súper pendientes. Andrés, en la tarde va a estar un hermanito de Anita o en la noche va a amanecer un hermano. Y siempre me apoyaron muchísimo. Mis hermanitos también súper pendientes. Andrés, ¿qué necesitas? Nosotros si querés vamos para que usted esté con los niños y descanse. Sin embargo, sentía que ese momento era como un momento muy íntimo. Era como mi responsabilidad como esposo y como esa oportunidad también como de los hermanos de que es que mis hermanos son como, sí. O sea, yo sentía que el deber era mío como esposo y de pronto de la familia de mi esposa por esa afinidad, por esa cercanía y porque toda la vida pues estando juntos, sentía como era un momento como de esa vulnerabilidad de mi esposa en una camita y pues que vengan todos los cuñaditos, no lo sentía tan bien. Entonces, mis cuñados y mis suegros espectaculares todo el tiempo y hasta el día de hoy súper pendientes de mi esposa y de mí. Y empieza como todo este proceso, yo me imaginaba que iba a estar 8 días en la clínica y empieza este proceso, empieza la situación. Recuerdo que hubo un momento donde nos pasan para los cuidados intensivos, pues me llamó la atención, pero yo dije, bueno, no, a lo mejor es para que estén más pendientes de ella. Y recuerdo que antes de llegar a cuidados intensivos pararon a hacerle una resonancia contrastada que duraba 1 hora. Cuando llegué con mi esposita ahí al lugar donde le iban a hacer el examen, obviamente me hicieron firmar el consentimiento, salí. Recuerdo que afuera había una salita de espera, pues solamente podía entrar personal pues de la clínica y los acompañantes de los pacientes que estaban en el examen. Recuerdo que en ese momento yo me quedé solo y en ese momento yo me arrodillé y empecé
a llorar. Yo empecé a hacer un rosario y yo lloraba. Yo decía, Señor, que mi esposa esté bien, que mi esposa no le vaya a pasar nada malo. Y les decía a mi familia, familia, a mi esposita le van a hacer un examen, por favor, oren para que todo salga bien. Ya de ahí nos vamos para los cuidados intensivos. Mi esposita ya estaba sedada, estaba también conectada. La conectaron a un ventilador. Y bueno, todos los días yo iba o estaba en la mañana o estaba en la noche y procuraba estar el mayor tiempo posible con ella. Sentía esa necesidad de acompañarla. Pero no me daban el resultado de ese examen. Y eso me cuestionaba. Y yo, ¿pero por qué no me dicen cómo ha salido ese examen? ¿O será que es muy demorado? Recuerdo que una enfermera pasó como a explicarme, digamos, como lo que uno debe hacer con un paciente cuando está intubadito o está conectadito porque no es consciente, entonces hay que hablarles mucho, decirles qué día es, en dónde están, para que en caso de tal de que despierten, pues no se sientan tan extraños en el espacio donde están. Y eso hacía yo. Yo recuerdo que yo le hablaba, yo le cantaba, yo le ponía música, le hablaba al oído. Recuerdo que la ventana hacia unos árboles y en la mañana cuando salía el sol esos árboles se veían hermosos y eso le decía yo a mi esposa, esposa, detrás de tu cama hay unos árboles hermosos y la luz llega y eso se ve hermosísimo y trataba de hablarle y hablarle y hablarle. Recuerdo que en ese momento siempre estaba con ella. Un hábito que aprendí en mi casa, en el hogar de mi mamá y mi papá, es que todos los días hacíamos el Santo Rosario y mi mamá siempre nos decía, hijito, familia que reza unida, permanece unida. Mi esposita era sedadita en la cama y yo recuerdo que siempre hacía un rosario con ella de la mano. Si estaba en la mañana, si estaba en la tarde, o a veces hacía tres rosarios, estaba todo el día, uno en la mañana, uno en la tarde y otro en la noche. Pero siempre hacía el rosario de la mano de ella. Recuerdo que al martes, creo que eso fue un 25, martes 25 de julio, ese día. Yo amanecí desde el lunes hasta el martes y me recibió una sobrina de mi esposa. Entonces le dije, bueno, le pregunté, le dije, Mari, si de pronto te dicen algo del examen, me dices, porfis, cómo le va. Ese día yo tenía pico y placa, me vine para la casa. Yo trataba de dormir, pero realmente no era capaz. Descansaba un momentico, ya me tenía que ir a trabajar porque pues tampoco, como que esa situación, como que no. Recuerdo que me iba a ir a trabajar. En ese momento le mandé un mensaje a la sobrinita de mi esposa a preguntarle que si le habían dicho algo del examen, que si por favor le decían algo, me avisara. Salí caminando 2 cuadritas donde cogió el bus. Ese día tenía pico y placa, me fui a coger el bus. Y cuando llegué al paradero de bus, vi un mensaje y vi una llamada perdida. Cuando el mensaje me decía, Andrés, que el resultado del examen no me lo pueden dar a mí, tiene que ser el esposo o la mamá. En ese momento me angustió un poquito. Si solo me lo podían dar a mí, sabía que no era algo normal, me devolví corriendo, no sé qué hice aquí en la casa, le dije a la niña que estaba con los niños, pues que me demoraba, y recuerdo que salí llorando, corriendo para la clínica y llamé a mi mamá. Yo siempre llamaba a mi mamá y mi mamá súper linda, como que me regalaba paz, me llenaba de serenidad. Solo sé que seguía allí llorando en ese taxi, le decía, mami, mi esposita está súper mal, ahí me llamó la doctora que me tienen que dar el resultado, pero ora por favor, mamá, que no sea nada grave. Recuerdo que el señor que manejaba el taxi notaba tanta angustia en mí, me veía llorando, que él iba a lo que le daba. Ya como faltando 2 cuadras, había un poquito de taco, me bajé del taxi y yo salí corriendo a llegar a esas urgencias a ver qué era lo que pasaba. Cuando llegué estaba Mariluz, ella había recogido todas las cositas y recuerdo que me miró y como que... Yo dije, bueno, Marino, tranquilita, no te preocupes, yo ya me quedo con mi esposa, vaya tranquilita. Entonces ya me miraba como que, ay, pucha. Bueno, como esa situación. Ya llegó la doctora, me llamó al puesto de enfermería y me explicó, José, el examen de tu esposa está muy regular, tu esposa tiene mucho edema en el cerebro, hay un daño demasiado grande y es irreversible. En ese momento yo recuerdo que me sentí como en el aire. O sea, yo no entendía lo que me decía la doctora. Y ella como que me decía, José, si quieres te muestro los exámenes. O sea, ya tu esposa es muy difícil. O sea, prácticamente me dijo, ya no hay nada que hacer por tu esposa.
Y ese momento fue durísimo. Hasta acordarme me cuesta. Recuerdo que, bueno, ya la doctora me dijo, bueno, cuando pasó eso me fui para la habitación, le cogí de la mano a mi esposita ya acostadita, y recuerdo que empecé a llorar como un niño chiquito. Y yo lloraba y lloraba y lloraba al pie de mi esposa. Llegó la doctora y me decía, José, tranquilo, si quieres, te llamamos a alguien. Yo recuerdo que yo era un niño chiquito al ladito de ella. Llegó una enfermera y me dijo, don José, ¿usted quiere que llamemos a un familiar para que lo acompañe? Y en ese momento yo lloraba y yo decía, no, yo no quiero estar con nadie, yo quiero estar a mi esposa, yo quiero estar con mi esposa porque si mi esposa se va, yo me quedo medio. Entonces la enfermera, la más linda, me decía, don José, pero acuérdese que usted tiene la otra mitad, esos cuatro hijos que lo necesitan. Y yo, no, pero es que yo necesito a mi esposa, ¿yo qué voy a hacer sin mi esposa? Ese momento fue supremísimamente difícil y doloroso. Y bueno, ay, con tanta información, llamé a mi suegra a decirle que por favor que vinieran, que la verdad que mi esposa estaba muy mal, que ya no había nada que hacer. Entonces, ese fue un día difícil. Toda la familia llegó. Recuerdo que como la situación de mi esposa estaba tan delicadita, ese día nos permitieron estar todos. Todos. O sea, era como despedirnos. Yo no quería que mis hijos vieran a la mamá actuada. Pues no quería que tuvieran ese recuerdo. Pero ese día llamé a mi hermano Francisco y le dije, Pachito, tráeme por favor a los niños, que mi esposita se está yendo y que por lo menos la vean la última vez. Bueno, ya ese día llegaron mis hijitos, estuvo toda la familia. Ese día estaba yo cargado, físicamente agotado, emocionalmente difícil. Ya llegaron mis niños, estuvieron con mi esposita ahí al ladito, mi hija mayor un poquito más consciente, al ver a la mamá sí empezó a llorar. Juanchito, que es el que le sigue, él es como de un carácter distinto, él solo se quedó en silencio. Y los dos menores, Matías y Benjamín, ellos no eran capaces de acercarse, o sea, tanto el medicamento que le aplicaban a mi esposita, que la manita estaba ya hinchadita de tanto medicamento, yo trataba de estar un poquito fuerte al ladito de ellos, y recuerdo que les dije que hiciéramos un rosario. Y entre todos junticos hicimos el rosario ahí. Ese día estaba muy agotado, estaba demasiado cansado. Y agradezco profundamente a todo el personal de la Pablo Tobón, pues sí, de pronto hay alguien que escucha esto, porque siempre fueron muy, muy especiales, muy generosos y nos acompañaron siempre, entendiendo que ese es el deber de un profesional y decir las cosas como son, ¿cierto? Fue un momento difícil. Recuerdo que ese día le pedí el favor a mis cuñados que si se podían quedar, que realmente yo ya, pues ya estaba demasiado desgastado físicamente y emocionalmente muy, muy fuerte, ¿cierto? Ya me vine para acá, traté de dormir, recargarme un poquito y yo esperaba que pasara algo distinto. Recuerdo que a partir de ese momento muchas personas, y en honor a la verdad, yo no me explico de dónde o por qué tan generosos de tantas partes, porque fue exageradamente la gente. Me mandaban como mensajes de acompañamiento, de apoyo, me mandaban novenitas, me mandaban oraciones, o sea, de todas las formas posibles acompañándonos, y desde la oración, que fue algo muy bonito. Papi, ¿me traes una servilletica, por favor? Entonces, a partir de ese momento, demasiada gente orando. Recuerdo que en el colegio de mis hijos, una mamá me contó que estaba orando por Ana María Gómez y no sabía que era la mamá de un amigo de su hijo. Entonces, la generosidad de las personas, demasiado, demasiado, demasiado bonito. Por aquí les presento a mi caballerito Matías. En ese momento empezamos el momento de oración. Y mi caballerito Benjamín. En ese momento empezamos entonces como en un momento de oración. Yo recuerdo que en ningún momento de esta situación yo renegaba. Yo solamente pensaba y decía, Padre, ¿tú qué necesitas de mí? ¿Tú qué quieres de mí?
Y yo tuve un hermano que pequeñito le dio meningitis y mi hermanito quedó como un vegetal. Mi hermanito vivió ahí 34 años, mi mamá se dedicó 34 años de su vida a educarnos a todos, pero a estar súper pendiente de Juan Rubiel. Entonces yo pensaba, y por la situación de mi esposa, los doctores me decían pues que no era justo, o lo percibía yo así, de pronto en la sensibilidad y en la... Y en esas emociones tan, tan fuertes, yo percibía como que los doctores me insinuaban como que qué pesar una mujer en su actividad constante y de pronto verse reducida en una camita y si hiciera, si hiciera como adecuado, como que lo percibía así, aunque no me lo dijeron. Puede ser uno en la sensibilidad de ese momento, pero yo no me sentía como en la capacidad de decir que a mi esposa la desconectaba porque la vida de mi esposa a mí no me pertenece. Yo solamente decía, padre, que sea tu voluntad y lo que tú quieras para mí y para mi esposa. Si tu voluntad es que mi esposita ya cumplió su misión, dame la gracia de entenderlo y de saber qué debo hacer yo. Si tú consideras que mi esposita va a quedar en una camita y que mi deber es cuidarla, señor, dame la gracia también de entenderlo y de organizar mi vida de forma que yo pueda estar al lado de mi esposa. Y no lo decía tranquilo, lo decía con temor, pero también le preguntaba. También le decía, padre, pero si es tu voluntad, devuélveme a mi esposa. Para mí esa era una situación difícil y yo no sentía como que esa fuera una posibilidad muy, 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 muy realista por obviamente por lo que me decían los doctores y porque ese era el deber ser de ellos, decirme las cosas como eran. Esos días fueron difíciles. Recuerdo que todos los días a las 3 de la mañana empezaron a hacer un grupo para hacer la cornilla a las 3 de la mañana por la intención de mi esposa. Incluso todavía lo hacemos. Entonces, recuerdo que todos los días a las 3 de la mañana nos levantábamos, hacíamos la cornilla, teníamos esa intención. Iban pasando los días y mi esposita no despertaba. Ah, bueno, cuando ya yo me puse tan mal ese martes que mi esposita me dijeron que ya no había nada que hacer, llegó el doctor, como vieron tan descompuesto, llegó el doctor y me explicó, me decía, pues José, es que la verdad el daño de tu esposa es muy grande y la posibilidad de que tu esposa se recupere es muy bajita. Sin embargo, yo lo miré y le decía, doctor, entonces ustedes no van a hacer nada más, ya no hay nada que hacer por mi esposa. Y me dijo el doctor, pues vamos a aplicarle un antiinflamatorio a ver qué sucede. Hicieron eso, le aplicaron el antiinflamatorio esperando a ver qué sucedía con ella y empezaron a bajar la sedación, a ver si mi esposa despertaba. Pero mi esposa no despertaba. Cuando le empezaron a quitar la sedación, le pregunté yo a una enfermera, señorita, ¿y cuánto más o menos se demoran para despertar un paciente? Y decía, no, pues pueden despertar el mediodía o al mismo día o 2 días. Y mi esposita llevaba 2 días y no despertaba. Entonces ya me angustié mucho. Recuerdo que al viernes llegó una doctora, yo estaba en la mañana, yo nunca la había visto, era la primera vez y creo que fue la única vez que la vi. Y me decía, ¿usted qué es de la paciente? Yo le dije, yo soy el esposo. Y me dijo, ¿usted es consciente de lo que tiene su esposa? Y yo le dije, sí señora, yo soy consciente. Entonces me preguntó, ¿ustedes tienen hijos? Y le dije, sí, tenemos 4 hijos. Y me dijo como que, uy, qué duro, pues como qué situación tan difícil una mamá con 4 hijos pequeños. Y esa situación fue como bueno, no sé si se sintió de pronto por ser mujer o a lo mejor mamá y relacionar esa situación. Me dijo que si de pronto necesitábamos ayuda psicológica, porque pues la clínica prestaba ese servicio, porque obviamente uno se aferra a su ser querido y uno se aferra hasta lo último. Y yo le dije que sí, que pues mis hijos sí tenían en ese momento una psicóloga que los acompañaba por la sugerencia de una primita que admiro y respeto y valoro demasiado por esa vocación tan linda que tiene de estar tan pendiente. Y por mí pensé internamente, pero yo una psicóloga, si mi psicóloga es mi mamá, si yo me siento mal, llamo a mi mamá y mi mamá me deja tranquilo. Yo solo recuerdo que siempre que estaba muy angustiado, llamaba a mi mamá, y mi mamá con una serenidad, con una calma y con una voz tan dulce me decía, hijito, Dios hace su obra perfecta y Dios ya hizo el milagro. Solamente mi amor, hay que esperar que el Señor lo manifieste. Y yo le decía, bueno, mamá, yo sé que sí, porque yo a mi mamá le creo. Mi mamá ha sido un testimonio desde su vida, desde su ejemplo, desde lo que hace.
Recuerdo que entonces ese viernes la doctora me dijo eso. Ese día mi suegra me dijo: Andrés, si quiere véngase para la finca con los niños para que descanse, que uno de los hermanos va a estar en la noche. Y el otro día una hermanita, la hermanita mayor, iba a estar con ella. Entonces, pues me fui con mis hijos para la finca de mi suegra. Y recuerdo que me hacía mucha falta ir donde mi mamá. Entonces me levanté temprano, como hago, hacía todos los fines de semana. Tempranito, mi esposita se quedaba con la mamá y los niños en la finca con ellos, y yo me iba para donde mi mamá. Ese día hice lo mismo. Mis hijitos se quedaron ahí donde la suegra, yo me fui a donde mi mamá. Cuando llegué a la finca donde mi mamá, cuando llegué y me vi solo, sin mis hijos y sin mi esposa, dije: juepucha, es que ya mi realidad cambió. Y recuerdo que en ese momento, entre la cocina y la sala, hay una barrita, me senté ahí y yo empecé a llorar. Y empecé a llorar no como con desconsuelo o como desesperado, sino llorando como sanando. Y recuerdo que yo lloraba y recordaba a mi esposita, y yo: juepucha, ya no estoy con ella. Ya entender que, juepucha, a lo mejor ya mi vida va a ser distinta. Recuerdo que a la derecha estaba mi mamá al ladito, y me abrazó. Yo lloraba, mi mamá lloraba conmigo, se le salían las lágrimas y me abrazaba con ese amor y me decía: hijito, Dios te ama. Dios te tiene en sus brazos. Y yo le decía: sí, mami, yo sé que sí, yo sé que sí. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Ya cuando, digamos que sentí como ese descanso, porque siento que fue como algo sanador, ya me sentía un poquito más tranquilo. Le dije a mi mamá que me acompañara a caminar por la manga, por fuera, y nos fuimos caminando. En el proceso, alguna persona nos compartió un audio de La Coronilla de los Enfermos, pero es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Y en una parte de la coronilla dice, habla de la fe de María y de la fe de Abraham. Y le decía yo a mi mamá: mami, yo entiendo la fe de María, pero ¿por qué la fe de Abraham? Y mi madre, con ese cariño, me explicaba quién fue Abraham, las promesas que Dios le hizo a Abraham, pero las pruebas que también tuvo que pasar a Abraham. Y yo decía: pues pucha, es que cuando uno confía en el Padre y cuando uno lo ama, prepárese, papi, para la prueba, porque es abandonarse y es entregarse. Solo recuerdo que en este proceso mi mamá me decía: hijito, generosamente el Señor le dio a su esposa, generosamente devuélvasela en sus brazos. Y eso hacía yo. Yo decía: Padre, generosamente me la diste. Y generosamente la pongo en tus brazos para que se haga tu santa voluntad. Yo quería que mi esposa estuviera a mi ladito, pero sabía que la voluntad del Padre era la perfecta. En algún momento tan difícil, yo recuerdo que sentía como la necesidad también de, pues yo pensaba: ya mi esposa se va a ir. Mi deber como esposo también es luchar para que mi esposa salve su alma y llegue al cielo. Recuerdo que llamé a un sacerdote y le dije, un sacerdote muy especial y que aprecio mucho, le dije: Padre, si mi esposa y yo somos un solo cuerpo y una sola carne, yo me puedo confesar por ella, ¿cierto? Y el padre me contestó, pues, como que: mi hijo, nunca me habían dicho esto, pero yo voy a mirar, como quien dice: mi hijo, esta promoción nunca me la habían pedido, pero vamos a ver qué se puede hacer. Recuerdo que en ese momento, por medio de una persona muy especial, me llegó un audio para ponerle a mi esposita como de perdón, de perdonarse y perdonar. Siento que ese audio llegó en un momento hermoso sentí que fue un regalo enorme que me le había hecho el Señor a ella y me lo había hecho a mí también. Ya ese sábado que yo estaba con mi esposita en la finca, perdón, con mi mamá, estaba con mi mamá en la finca, en la clínica estaba mi cuñada, la hermanita mayor de mi esposa, acompañándola desde por la mañana. Y ese día llegó la doctora y le dijo: señora, ustedes, si son conscientes de lo que tiene su familiar, ustedes deberían buscar ayuda, o sea, pedir ayuda en la palotología, que hay un grupo de un equipo de psicólogos para que los acompañe, porque pues es importante que también ustedes piensen en su familiar. Para mi primita eso fue muy duro. Digo primita, perdón, y aquí hago el énfasis: mi esposa es prima mía. Entonces a veces digo o cuñada o prima, pero es porque mi esposita es mi prima. Entonces, para mi cuñadita eso fue muy difícil. Ella es una mujer muy especial y muy sensible, y fue un momento muy difícil para ella.
que en ese momento ella sintió lo que yo sentía durante tanto tiempo, donde yo, pues pucha, es que ya no hay nada que hacer, ya hay que esperar. Y yo decía, pues bueno, espero hasta que mi padre diga, porque yo a mi esposa no le voy a quitar la vida ni la voy a desconectar hasta que Dios quiera. Entonces ese sábado, mientras yo estaba en la finca con mi mamá, ese sábado fue una prima de mi esposa, que es monjita, y fue con otra hermanita de la comunidad, llevaron una virgencita peregrina de la Medalla Milagrosa. Como solo podía haber una persona en la UCI, entonces la monjita entró con la virgencita y la hermanita de la comunidad que la acompañaba se bajó al oratorio a orar en el Santísimo. Yo recuerdo que mientras salí de la finca donde mi mamá hasta el pueblo son aproximadamente 15 minutos y en ese trayecto no hay señal. Entonces, yo solo recuerdo que salí de la finca y mi mamá y ya iba para la clínica, para Medellín, pues para la clínica estar con mi esposita. Entonces, cuando llegué al pueblo, ya cogí la señal y vi que mi cuñadita había mandado un video de mi esposa hablando con los papás y yo me sorprendí, pero ¿qué es esto? Y mi cuñado, el hermano menor de ellos, decía que qué alegría que Anita había despertado, que había abierto los ojos. Y yo dije, pues pucha, pero ¿por qué mandan esta información si, eso pensé yo, si lo que hacen es darle a uno como una ilusión y de pronto no? Y esto es, pues uno no sabe. Yo solo sé que me fui para la clínica súper rápido, había demasiado taco y cuando llegué mi cuñadita súper emocionada me contó lo que había pasado. Cuando la hermanita entró con la Virgencita de la Medalla Milagrosa, hizo oración y notó que mi esposa movió un poquito los párpados y movió un poquito los pies. Ella le dijo a la enfermera, enfermera, mi prima movió un poquito los párpados y los pies. Recuerdo que esa enfermera me la encontré 8 días después subiendo en el ascensor y me dijo, cuando la monjita me dijo eso, yo por dejarla tranquila le dije, eso es normal, pero yo sabía que eso era imposible que pasara. Ya la monjita le contó a mi cuñadita, cuando ella entró, también notó que mi esposa había movido un poquito los párpados y los pies, entonces yo llamo a la enfermera y le dijo, enfermera, mi hermana movió los párpados y los pies. Entonces, ya la enfermera al ser la segunda vez se acercó y con una voz fuerte le dijo, Ana María, abre los ojos. Y en ese momento mi esposa abrió los ojos. Y le dijo, Ana María, mueve la mano. Y mi esposa, muy levemente, pero movió la manito. Yo no estaba en ese momento. Yo estaba en la finca con mi mamá. Y en ese momento la enfermera sale a llamar a la doctora y le dice, doctora, Ana María abrió los ojos. Y la doctora dijo, pero pues es imposible. Cuando la doctora entra y ve a mi esposa con los ojos abiertos, le dice a mi cuñada, esto es un verdadero milagro. Y sigan haciendo lo que están haciendo porque está funcionando. Ya cuando yo llegué y vi eso, pues vi a mi esposa, yo ya lloraba era de la felicidad. Recuerdo que la miré y le dije, esposa, ¿usted sí sabe quién soy yo? Y ella con los ojitos me cerraba y me decía como que sí. Y le tomé de la mano y le daba besitos. Y le dije, esposa, ¿y le gustan los besitos? Entonces, si quiere muchos besitos, apriéteme la mano. Y en ese momento empezó a apretarme la mano seguido, 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 y yo empecé a darle besitos y, pues, pucha, yo no lo podía creer. Yo hacía un día era viudo y al día siguiente tenía a mi esposa. Fue un momento demasiado lindo, fue una experiencia, pues, pucha, que a todos nos conmovió. Y ese día fue algo muy lindo porque al día siguiente, domingo, a mi esposa la extubaron. O sea, estaba tan bien que ya le habían quitado como el tubo de la, como que la mantenía conectada al ventilador. Sin embargo, mi esposa seguía pues obviamente delicadita, pero gracias a Dios ya estaba despierta. Ya había que trabajarle mucho a los pulmoncitos porque estaban delicados, perdón, a raíz de que se había broncoaspirado. Recuerdo que ya había una aliciente, ¿sí? Al domingo la extubaron, todos esos días estuvo sin el ventilador, estaba bien. Yo me turnaba, a veces estaba en la noche y amanecía con ella, o cuando no amanecía estaba en el día, pero siempre estaba con mi esposa el mayor tiempo que podía. Recuerdo que al miércoles siguiente, eso eran más o menos las 2 de la mañana,
Por protocolo en el área de cuidados intensivos a los pacientes los cambian de posición para evitar que se generen úlceras por presión en la piel, para evitar pues que la piel se genere dañitos. Entonces, claro, siempre hay que moverla. Más o menos como a las 2:30 la cambiaron de posición y empezó a bajar la saturación. La saturación, ella la tenía la mínima en 88, pero normalmente era en 93. Recuerdo que estaba en 93, bajó a 90, 88, y yo ya sabía. Si baja hasta 88 es normal, pero empezó a bajar a 85, a 84, a 80, a 77, y yo ya empecé a estresarme. Yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué pasó? Y ya llegaron todas las enfermeras y llegó la doctora y empezar como a tratar de recuperar la saturación. Y yo decía, no, esto no es normal. Aquí que estén todas encima, eso no es normal. Recuerdo que a las 3 de la mañana empezaba la coronilla y yo empecé a rezar la coronilla con las personas que me conectaba y yo temblaba. Yo no sé si era el frío, si era el susto, pero yo iba temblando y viendo esa situación como de mi esposa y nada que la podían estabilizar. Cuando a las 3:15, 3:15, perdón, más o menos, ya pudieron estabilizarla, le pusieron una mascarita como de presión para poder lograr como que el ventilador la acompañara en ese proceso de respirar, pudieron estabilizarla. Y recuerdo a esa doctora con mucho cariño, la doctora que estaba en ese momento, me abrazaba y me decía, José, vos sabes que la vida de tu esposa está en un hilito, pero aquí estamos nosotros pendientes. Recuerdo con mucho cariño a esa doctora porque, no sé, esa sensibilidad que tenía, todos muy especiales, porque solo tengo gratitud con la clínica y con el personal de la Pablo Tobón por la generosidad y por esa vocación tan especial de servicio. Pero esa doctora, a mí se me quedó en el corazón por esa sensibilidad tan linda que tenía. Ay, pucha, yo ese día yo decía, Dios mío, esto es una montaña rusa, esto es, usted salga de una y montes en otra. Entonces yo ya me estresaba cada que sonaba ese aparatico que era como el que sensaba todos los signos vitales. Y recuerdo que hubo un momento que yo no sé por qué estaba tan nervioso. Yo estaba súper ansioso y cada que pitaba, cada segundo llamaba a la enfermera y yo ahí, enfermera, discúlpeme por favor, yo sé que, pero es que no, me asusto, pues yo después de tener a mi esposa que no había nada que hacer y ya había abierto los ojos, pues yo no me iba a poner a descuidarme ni un segundo. Entonces llamaba y la enfermera me decía, don José, no se preocupe, que es que en el puesto de enfermería nosotros estamos monitoreando los signos vitales. Y volví a pitar ese yo, ay, doctora, pero es que mire que usted está pitando. Y volví y la llamaba. Qué paciencia la de esa enfermera. Y en general, qué vocación tan linda. Le digo pues que en ese momento y en ese tiempo que estuve con mi esposa en la clínica, que fueron 45 días, solo tengo una admiración profunda y un respeto enorme por esa vocación tan linda que tiene el personal de salud. Gracias a Dios ya mi esposita se estabilizó, sin embargo hubo que volverla a intubar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pulmones todavía estaban muy débiles, había que estarla aspirando. Recuerdo de mi esposa en esos procesos, que es una mujer supremísimamente valiente, o sea, mi esposa nunca se quejaba. A mi esposa todos los días le hacían examen de gases, examen de sangre, tenían que poner, mejor dicho. Yo solamente pensaba, y yo decía, qué mujer tan valiente, qué admiración tan grande siento por mi esposa, por ese coraje y esa valentía, nunca se quejaba. Ya empezamos esperando pues, ya mi esposita iba mejorando, a veces los signos vitales estaban un poquito bajitos, su presión especialmente estuvo muy bajita durante todo el tiempo, entonces siempre la acompañaban con un poquito de medicamento, pero iba mejorando, gracias infinitas a Dios. Ya nos pasaron para cuidados especiales. Ya en cuidados especiales yo también estaba con ella, había pues una posibilidad de estar como de pronto más dos personitas para acompañarla. Recuerdo que hubo un momento en que mi esposa me decía, mi amor, dígale pues al doctor que yo ya estoy bien, que yo ya me puedo ir para la casa, que ya me quiero ir. Estábamos en cuidados especiales, y ya no, mi amor, pues que todavía no. Y es que, y entonces le preguntaba yo, mi amor, ¿y es que usted cree que hace cuánto que llegamos? Pues anoche, ay, yo ayer llegué, pero ya estoy bien. Me parece algo tan lindo también. De ese proceso que ese hecho de que mi esposa no supiera que llevaba más de un mes hospitalizada, sino que ella sentía que era ayer, como que en su parte emocional también era como que, bueno, bendito sea el Señor, mi esposa no se acuerda de muchas cosas, pero tampoco se acuerda de que lleva aquí más de un mes
acostadita y viviendo como todo este proceso. Gracias a Dios, mi esposita fue avanzando, fue avanzando. Ya después la cambiaron habitacioncita, le hicieron traqueostomía para acompañarla, pues, como en ese cambio del ventilador y en caso tal, pues, de que se presentara alguna otra novedad, tener posibilidad de hacer algo más. Entonces ya le hicieron la traqueostomía. Sin embargo, recuerdo mucho de este proceso y miro hacia atrás y yo personalmente no me explico. O sea, yo no me explico todo lo que pasó. No me explico de pronto la serenidad que yo tenía, porque pues realmente no era yo. Solo sé que las oraciones de tantas personas, de tantas personas que sintieron esta intención tan cerquita, me mantenían a mí de pie. Me mantenían como con esa serenidad. A pesar del dolor, yo sentía paz en el corazón. Mi esposita, cuando terminó el proceso, salió sin traqueostomía, salió caminando, comía ella solita. Ya terminamos el proceso, pues, como de la clínica, gracias a Dios le dieron el alta, seguimos con hospitalizacioncita en casa. Pero yo humildemente les comparto que esta experiencia para mí ha sido una cosa, primero, que no merezco, porque no merezco tanta generosidad de mi padre. Segundo, que me ha permitido, pucha, entender tantas cosas que a veces uno, por soberbio, por orgulloso, uno a veces con la esposa tiene sus diferencias y uno dice, ah, que me pida perdón a ella, que yo ya también estoy cansado de tener siempre que decirle que disculpe, o, ¿cierto? Solo siento que este proceso me ha permitido valorar enormemente a mi esposa, valorar enormemente la familia. Siento que ese apoyo de mis suegros, de mis cuñados, de mis papás, de mis hermanos, de mi familia, de los primos. O sea, me llamaban a decir, Andrés, lo que necesite. O sea, yo con solo que me lo dijeran, yo sentía, gracias, padre, porque solo escucharlo me ayuda a entender que no estoy solo. En mi casa somos ocho, éramos 10 hermanos, en este momento vivo somos 8. Yo sentía, fue, pucha, eso como una hoguera. O sea, como cuando la leña se enciende y no se apaga porque siempre hay carbón al lado. Esa cercanía, ese afecto, ese cariño de mis hermanos, de mis cuñados, de mis suegros, de mis primos. Fue, pucha, qué fortuna tan grande sentía yo. Pensaba, qué regalo tan lindo mis hijos que tienen a sus hermanos para que los apoyen. Y después de este proceso, a nosotros nos dieron el alta el 30 de agosto. A partir de ahí, mi esposita tiene terapias de rehabilitación casi todos los días, terapias cardiovasculares, terapias físicas, terapias neurológicas, terapias de deglución. Cuando salió de la clínica tenía que hacer muchas terapias de deglución para evitar que se nos de pronto broncoaspirara si de pronto algún alimento de pronto no lo podía consumir bien, ya que pues estuvo tanto tiempo alimentándose por sonda. Y ha sido un proceso que no, la verdad lo digo, ha sido físicamente desgastante, pero emocionalmente me ha llenado que yo personalmente no me explico. A veces, y antes de esta situación, de pronto uno se angustia por ciertas cosas que no son tan trascendentales, pero hoy tener a mi esposita al lado, ver a mis hijos, o sea, mis hijitos con la mamá, el menor es un merengue, eso se muere por su mamá. Mami, ven, dame la mano, que no te vayas a caer, mami, te amo mucho, el besito. Recuerdo que mi chica, Sara Sofía, la mayor, siempre esperaba que la mamá llegara a hacerle tareas, y claro, pues la mamá en este proceso no podía hacer nada. Entonces, le ha ayudado también como ese tema de madurar. Nos ha madurado. Nos ha dado como una fe tan especial. Siento que ese regalo que me dio mi mamá con su vida, con su ejemplo y con lo que nos enseñó, me dio frutos en este proceso. Yo no me explico, no me explico por qué aún recuerdo ciertos momentos y lloro,
Sí, siento como que ya tengo aquí a mi esposa. O sea, yo miro a mi esposa y me derrito. No voy a negar que a veces mi esposita se me revela. Y claro, es que está en un proceso que, juepucha, es que fue a la otra vida y volvió. El cariño, les voy a compartir algo. Ayer yo estuve en la mañana con mi esposita en unas terapias y por la tarde me fui al oriente porque estoy desarrollando un proyecto, haciendo algo que tenía que hacer. Sin embargo, mi esposita procuró que nunca esté solita. Siempre estoy yo o está una hermanita, pero siempre está acompañada. Y recuerdo que ese día salí, ayer, antier, no fue ayer, estaba en Marinilla y la llamé a las 6. Le dije, amor, apenas estoy saliendo. Más o menos me demoro 45 minutos y espero no demorarme más. Es que ahí no, mi amor, tanto. No, mi amor, demórese 25, por favor. Véngase volando que se va a demorar mucho. Recuerda que me vine rápido. Me vine súper rápido para no hacerla esperar. Pero algo súper hermoso. Recuerdo que cuando llegué, se levantó de la silla cuando vio que era, cuando se vio que era yo. Es que, ay, amor, me hiciste mucha falta. Pero me abraza con ese cariño que yo solamente cerraba los ojos y decía, padre, gracias por este momento. O sea, qué momento tan lindo. En ese momento estaba mi cuñadita Sara. Y cuando mi cuñadita vio ese detalle tan lindo de mi esposa de levantarse, abrazarme porque había llegado, fue pucha, qué experiencia tan hermosa. Yo solamente les digo que después de este proceso, no es que haya sido pues que es pues una luna de miel. Pucha, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que cansarse, hay que acompañarla siempre. A veces hay que decirle, mi amor, hay que hacerlo con ganas o sin ganas, porque de esto depende de tu recuperación. Pero sentir ese amor, no, 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 eso es una experiencia muy linda. También este proceso después del de este de este de esta de esta este proceso de recuperación me ha permitido entender. Hoy, caballeros, yo les comparto humildemente esta experiencia y les digo algo. Pucha, a esa esposita abrácenla, a esa esposita acompáñela. Hay muchas situaciones en mi esposa en este momento, después de su proceso, que a lo mejor si uno no entendiera por lo que ha pasado y lo que está viviendo, uno diría, pero pucha, ¿por qué hace eso? Pero cuando uno está al ladito de ella, cuando uno está en sus procesos, cuando uno va a los exámenes, cuando uno escucha lo que el doctor dice. Recuerdo que en un examen de neurológico que le mandaron para mirar pues como las secuelas que pudo haber dejado esa meningoencefalitis, y me pusieron a mí a llenar como un cuestionario de las posibles causas o situaciones que puede generar un proceso neurológico de este tamaño que tuvo mi esposa. Y yo así, y era una lista de chequeo que yo decía, padre amado, es que mi esposa salió súper bien. O sea, mi esposa camina, mi esposa, lo único es que su memoria a corto plazo es un proceso que hay que irlo trabajando. A nivel neurológico es volver a aprender muchísimas cosas, pero, o sea, lo básico mi esposa lo hace. Ha sido una experiencia linda. Le doy infinitas gracias a Dios por este regalo que me ha devuelto, por estas horitas extras de más que me da con mi esposa. Y aunque a veces me agoto porque no les niego, pues, pucha, aquí el voltaje es desde las 5 de la mañana, levanten el hijo porque hay que despachar los niños, después acompaño a la esposita, después vámonos para las terapias y después, papito, a trabajar en la empresa porque las cosas no las podemos dejar caer, ¿cierto? Yo recuerdo que estos días antier me acosté y yo decía, juepucha, ¿qué es esto? Y estoy que no, no, no. O sea, estoy mamado, no aguanto más. Pero no aguanto más en el buen sentido, es del cansancio físico. No, mi esposa, feliz de tenerla a mi ladito. Y le doy infinitas gracias a Dios porque al otro día duermo, me recargo y digo, padre, gracias porque me volviste otra vez como nuevo. Como cuando un celular en la noche lo pone a cargar y al otro día está listo con la batería. Ha sido una experiencia linda y ha sido una experiencia edificante. Siento que la obra de Dios es perfecta. Y siento que abandonarse en su voluntad, aunque a veces no sea lo que uno quiera, el Padre siempre tiene mucho para darnos. Recuerdo que en algún momento, bueno, ese día que yo les contaba que me fui para donde mi mamá, que lloré mucho, mi mamá súper linda me contaba como todas esas pruebas que el Señor le permitió y que yo estaba ahí, porque yo desde niño estaba con mi mamá. Yo llevo
39 años al lado de mi mamá y era recordar lo que me decía y vivir ese testimonio de mi mamá, pero ya en carne propia de, pues pucha. Pucha, hay que estar lleno de la misericordia, lleno de esa gracia y de esa fe que fue pucha. Yo siento que mi fe no es grande, siento que me falta mucho, pero este regalo que me ha dado el Señor, no sé hasta cuándo. Lo único cierto que tenemos en la vida es la muerte. Y en este momento que tengo a mi esposa, que tengo a mis hijos, solamente le digo, Padre, gracias. Gracias por todo lo que he vivido, gracias por lo que me has permitido vivir. Porque de cada sufrimiento de atrás ha formado el ser humano que hay hoy. Está lleno de defectos y de sus cicatrices, pero que esos callitos que tiene me han permitido de pronto percibir este proceso de una manera distinta. Mi mensaje humilde es, me pucha, a pesar de la dificultad, el padre no se deja ganar en generosidad. Cuando uno ve que la noche está muy oscura es porque está más próximo a salir el sol. Entonces, nunca, nunca perder la fe, entender que la obra de Dios es perfecta, y eso lo tenía yo claro. La obra de Dios podría haber sido que mi esposita ya hubiese cumplido su misión. Y entenderlo no es fácil. Yo les digo que hoy, por ejemplo, me di cuenta de que uno de los aspirantes a la gobernación de Antioquia perdió a su esposa que estaba en un proceso de cáncer. Fue pucha, me encharcaron los ojos y empecé a llorar. Y yo decía, fue pucha, qué hombre valiente. Es que yo pasé por ese momento y pensé que mi esposa se iba a ir y aquí la tengo. Ay, fue pucha, no puede esperar a que eso pase para uno entender el amor, entender que somos imperfectos, que a veces hay cosas que no nos gustan, pero es que no somos perfectos, somos complementos. A veces yo estoy enojado, mi esposa está calmadita, a veces ya está enojada, yo estoy calmado, y así nos vamos complementando. Pero ha sido una experiencia linda. Aquí humildemente les comparto como esta oportunidad que me dio Dios, este regalo enorme que me devolvió al amor de mi vida. Humildemente les comparto que mi esposita es mi primita. Y desde niño me gustaba. Hace 25 años mi papá se quebró. Y la mamá de mi esposa, o sea, mi tía, nos apoyó muchísimo en ese proceso. A mi mamá, a mis hermanos y a mi papá. A nosotros nos trajo a la ciudad a trabajar. Nosotros pues vivíamos en Marinilla, nos enseñó a trabajar. Y los menores en ese momento que éramos Francisco, María Elena y yo, nos llevaban siempre a jugar con los hijitos de ellos, nos llevaban para San Jerónimo. Y yo recuerdo que siempre que iba a San Jerónimo era mirar a Anita, a mi esposa. Entonces, mi esposa fue mi única novia, ha sido el amor de mi vida y ha sido una oportunidad bonita. No, llevamos 13 años y medio de casados y en honor a la verdad les digo. Hay momentos en los que uno siente que va a tirar la toalla y uno dice, pero bendito sea el Señor, ya que caiga lo que esté flojo, ya no damos más. Recuerdo que en momentos de tanta dificultad, entre primos más me arrimo, así es. Y recuerdo que en momentos de tanta dificultad, ¿saben qué hacía yo? Y eso me lo enseñó mi mamá. Por eso digo que a mi mamá le creo. Siempre que tenía una dificultad con mi esposa, yo trabajo en el centro de Medellín y me iba y siempre paso por la iglesia de María Auxiliadora. Solo siempre entraba y decía, Padre, este hogar es tuyo, que se haga tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que a mí me corresponde como esposo y que se haga tu voluntad. Este hogar no es mío, este hogar es tuyo, pero siempre le ponía como en esos momentos difíciles, porque los hogares pasamos por momentos de muchas pruebas, a veces pruebas económicas, a veces pruebas emocionales, a veces momentos donde la pareja de pronto el amor no se siente así tan romántico, tan estético, a veces la cosa es un poquito más arisca, pero pasar por todos esos momentos y ver y sentir hoy, yo sé que me falta mucho, me falta demasiado y todos los días tengo que mejorar y tengo que reparar ciertas situaciones, pero hoy me acuesto y tengo a mi esposa al ladito
Yo se lo digo, padre, gracias por este inmenso regalo. Mis hijos se levantan y ven a su mamá. Yo digo, pucha, gracias, padre, por este regalo que les das a mis hijos de tener más tiempo a su mamá. Por aquí me están diciendo que si les traigo a mi esposita para que lo salude, voy a pasar que, voy a ver si está despiertica, porque la verdad mi esposita duerme mucho. Si está despierta, prometo que la traigo para que lo salude. No me demoro un segundito. No se escucha. Hola. Qué pena que me les volé, sino que pensaba que mi esposita de pronto estaba despertica, pero la verdad está dormidita. Les voy a quedar debiendo el saludito de mi esposa. Gracias por este tiempito que nos regalan. Gracias a Ana y Alex por regalarme este espacio. Y les digo una cosa, uno de mis deberes después de este proceso es este. Es compartir esto que yo viví. Este regalo, porque para mí fue un regalo, fue una prueba difícil, pero ha sido un regalo enorme. Y mi deber después de esto no es guardármelo para mí, sino compartirlo porque muchas veces pasamos por momentos difíciles, económicos, emocionales, y especialmente hoy en día la parte emocional está, fue pucha disparada. Yo solo les digo, en los años que llevo, miro hacia atrás y mi padre siempre me ha llevado cargado. Y se lo decía de pronto a algunas personas, incluso a mi mamá, en este proceso, a pesar del dolor y de la tristeza, mi padre me llevaba cargado. Me llevaba cargado porque sentía esa paz en el corazón, a pesar del dolor de sentir que el amor de mi vida se estaba yendo. Pruebas llegan todos los días, pero cada pruebita nos va haciendo un callito más fuerte para que cuando llegue la prueba tengamos como cuerito para aguantar. Eso básicamente es como ha sido esta experiencia. No sé si tienes alguna preguntita, Ana, Alex. André, se oye muy mal. Sí, ramen bendito. Ahorita te dejo. Gracias por todo. No, a ustedes mil gracias por el espacio. Un abrazo enorme a todas las personas que estuvieron ahí. Gracias, gracias de corazón por escucharnos. Y solo les digo una cosa, abandónense en la voluntad del Padre. Cuando sientan que en su matrimonio hay una situación difícil, vayan al Santísimo. El Padre los escucha. Abandone esa situación difícil en el Padre y déjese querer. Y déjese querer, que a veces uno es rebelde y no se deja. No, déjese querer del Padre. A veces duele un poquito, pero ese amor del Padre, pucha, es enorme, es inmenso, es inmarcesible y es infinito. Así que déjense querer. Un abrazo a ustedes, gracias por el espacio, Dios los bendiga y gracias nuevamente por este espaciecito y por permitirme compartirles esta experiencia y escucharme. Dios los bendiga.